¿Cómo le va? Soy Alejandro Grigio, coordinador del Centro Cultural Aristimo Papi. Que el Aristimo Papi está ubicado en las inmediaciones de la, como pueden ver acá, del ferrocarril, en la estación de trenes. Hace 11 años que está en funcionamiento el Centro Cultural, que los edificios se los fueron dados a la Fundación Amanecer, que gestionó para que exista el Centro Cultural Aristimo Papi. Hace un tiempo se caducó el contrato del que estamos acá, el contrato que nos hicieron para ocupar el espacio, y empezaron las mediaciones, pero no había ningún fallo determinado del desalojo. Sin embargo, la gente del ferrocarril gestionó, no sé con qué medio, una orden de desalojo, pero a nivel provincial, y nosotros sabemos que todos los edificios del ferrocarril dependen de la nación, así que creemos que la orden como que no digamos, no es válida para el desalojo. Si bien nosotros ya habíamos hecho una denuncia sobre un intento de desalojo la vez pasada, que la misma Policía Federal nos restituyó el lugar, ahora se produce otra vez esto. Nos sacaron todas las cosas de las calles. Como pueden ver en las imágenes, están todos acá, en la calle, todas las pertenencias del Centro Cultural y de la gente que trabajaba acá adentro. Y bueno, ahora estamos esperando un escribano, porque aparte del desalojo, en el desalojo, durante el desalojo, desaparecieron las cosas de valor, plata, dinero en efectivo y cosas de valor como cámaras, como elementos de trabajo de los talleristas y de toda la gente que continuamente está trabajando, estaba trabajando en el Centro Cultural. Y bueno, se vendrá una denuncia de nuestra parte, iremos al juzgado que le corresponde y será confiar en la justicia. Vale.